Presenta el espacio forrajero. En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos. Bemix, el inoculante para psilo más usado. Bemix, un producto Nexus Agro. Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL. Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología, menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Buenos días. El tema que nos ocupa hoy, y gracias al intercambio que tenemos con algunos colegas, es el tema del pastoreo mecánico. Nosotros podemos hacer pastoreo mecánico de dos maneras, básicamente. Con una máquina tipo chopper, levantar forraje en un vagón y ofrecerlo en carros forrajeros, que lo podríamos analizar en una próxima entrega con más detalle. Y la segunda parte, que es la que me interesa que tomemos hoy o que toquemos hoy, es principalmente en pasturas base alfalfa, ¿qué podemos hacer? Cortar el forraje como primera medida con una máquina que tenga calidad de corte. Si es posible, que tenga acondicionador mecánico, pero la calidad de corte es fundamental. ¿Para qué hacemos esto? Nosotros lo hacemos para incrementar materia seca. El tamaño de bocado o la cantidad de materia seca que mete el animal por cada bocado va a ser mayor porque hemos concentrado materia seca. Por otra parte, incrementamos el consumo. Por otra parte, incrementamos la eficiencia de pastoreo. Si en un pastoreo normal podemos tener una eficiencia de uso de la pastura del 50%, con este tipo de pastoreo mecánico podemos llegar al 80%, incluso hasta el 90% si se quisiera. Como nosotros ya tenemos el pasto previamente cortado, estamos mejorando con ese sistema de corte el rebrote de la pastura, por lo cual esta me va a dar un corte con mayor anticipación. Estoy potenciando la productividad de esa pastura. Y quizá lo fundamental es que estamos reduciendo o anulando el efecto de timpanismo o meteorismo que tienen las leguminosas y que nos generan tanto trastornos en las épocas muy húmedas y con forrajes frescos y de muy buena calidad que son en base a alfalfa. Entonces, el pastoreo mecánico nos va a incrementar materia seca, nos va a incrementar consumo, nos va a incrementar eficiencia de pastoreo, nos va a incrementar la vida útil, nos va a bajar el costo que teníamos para la desmalezada y nos va a reducir cualquier tipo de riesgo de uso de este forraje. Entonces, ¿es necesario hacerlo? No, no es necesario, pero es una herramienta fundamental, sobre todo cuando tenemos mucho riesgo de salud para los animales, cuando tenemos una escasa oferta de forraje o cuando queremos sistematizar muchísimo más nuestro uso de pastura bajando el costo de producción que tiene la misma. Todo esto es un camino hacia la eficiencia y muchas veces la eficiencia requiere de procesos y de insumos. En este caso el proceso es necesario y el único insumo que estaríamos teniendo sería una segadora, que puede ser acondicionadora o no, mejor si es acondicionadora, pero si no, que tenga muy buen filo en las cuchillas para mejorar radicalmente la eficiencia de uso de este tipo de recurso forrajero. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa, todos los días, todo el año. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la emificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red.